Buenas noches a todos, bienvenidos a la Taberna de Rol, a nuestra crónica de Vampiro Enmascarada, el Jardín de los Presentes. Antes que nada, de vuelta, bienvenidos a los que van a jugar la partida, nuestros vampiros. Vamos a recorrer un poco los anuncios que tenemos para hoy. El miércoles tuvimos a Puel, el bardo de D&D, contándonos las últimas novedades de Wizards of the Coast. Si se lo perdieron, no se preocupen que van a tener el diferido este sábado por la noche. Ayer tuvimos Niebradas Nurem y queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron. Fue una sesión muy entretenida, muy linda. Y por si no se enteraron, hay un concurso de memes que tiró Chris Tecas. Que bueno, pueden dejar sus memes ahí en el grupo de Discord de la taberna. Y el que tenga más like o reacciones, se gana una clave de Steam. Interesante. Otra cosa que se van a ir enterando en estos días, tenemos dos invitados para el próximo podcast que vamos a estar haciendo este miércoles que viene. Y lo que sí podemos adelantarles es el tema, que vamos a hablar sobre dirigir partidas y aventuras homebrew contra oficiales. O sea, las diferencias entre dirigir tus propias partidas, tus propias reglas, tus propias cosas, contra las que ya vienen hechas. Síganos en las redes sociales que, bueno, le vamos a ir adelantando un poco más de quiénes van a ser los invitados del próximo podcast. Bueno, algunos ya saben que voy a estar de lejos, de bastante lejos, durante los meses de mayo y junio. Me voy a tomar un tiempito para recorrer el mundo, si les gusta. Pero bueno, aquí en la taberna no, nadie se va a quedar quieto, van a estar todos haciendo cosas y va a haber un montón de colaboraciones y cosas lindas para ocupar el lugar que va a dejar el jardín en ese tiempo. Como siempre, gracias miles a WJ Laser, que es el sponsor de la taberna en nuestros videos. Le vamos a dejar acá, ahí está apareciendo, de hecho, el Instagram de ellos, para que puedan ver sus productos, que la verdad que son increíbles. Tienen torres de dados, tableros, dados, minis, cajitas, sets para rolear. Impresionante. Todo en madera, alucinante. Algunos también, ya quizás sepan, somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Y bueno, pueden ir al grupo de Facebook, que está pasando en este momento en el chat, donde van a poder encontrar gente para jugar, grupos, para aprender. Nada, gente que se junta a compartir este hobby tan lindo. Y con eso, completamos los anuncios de hoy. Y vamos a la intro, así comenzamos nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes de esta noche.
a recibir al delivery y quedamos. ¿Nos escuchan ahora? Ahí va, parece que sí, perfecto. Retomamos. Como les estábamos diciendo, o estábamos intentando, dejamos la última vez que dejamos a nuestros vástagos, fue en una noche bastante complicada, donde tuvieron que recorrer la ciudad de Las Flores y atender ciertos asuntos que la camarilla debía resolver cuanto antes. Fue una noche muy particular donde recorrieron, como dije, no solo la ciudad, sino varios de sus habitantes nocturnos. Vieron un hombre lobo por primera vez. También conocieron a los sangres débiles. Vástagos con una sangre tan diluida que prácticamente no hay nada que los distinga de ghouls o humanos. También vieron fantasmas. Y conocieron a una nueva habitante del cementerio de la ciudad, con la cual no tuvieron una muy buena interacción. Muy cerca, peligrosamente cerca, como decíamos, del amanecer. Por suerte en un auto, todavía regresaron a sus diferentes refugios, no sin antes saciar un poco de su sed. Y esto nos lleva a la siguiente noche, en la que nuestros vástagos deben reunirse en la inmobiliaria Ordóñez y Hermanos, que es también su base de operaciones, para dar algunas explicaciones, quizás. Pero primero vamos a ir uno por uno con nuestros vástagos. Primero vamos a empezar con Henry, si les parece. Que por supuesto, ante una velada tan atareada y tan compleja, quizás se fue a dormir con un poco de hambre. Y lo primero que va a hacer, por supuesto, como todo vástago, que se reanima al caer la noche, es una tirada de enardecimiento para ver cuánta sangre o cuánta hambre le va a costar volver a mover ese cuerpo muerto. Y aumenta en uno tu hambre. Así que Henry comienza su noche con tres. Para los que nos están viendo, vamos a explicar un poco qué es eso. Es mucha hambre. Imagínense haberse levantado y no haber tenido tiempo de almorzar. Imagínense que después de eso trabajaron todo el día y llegaron demasiado tarde para la cena. ¿Cómo se levantarían al otro día? Algo así. Por otro lado, Luca, que si bien se acostó un poco más saciado, también va a reanimar su cadáver haciendo una tirada de enardecimiento. Dale. Oh, finally. Pero parece que su bestia está tranquila por ahora. Y no hay ninguna punzada extraña en la boca del estómago que comprometa al tremendo. Pau Pau, nuestro tercer vástago, también se acostó bastante saciado. Tuvo una noche llena de emociones, llena de aprendizajes también. Conoció a muchos fenómenos nocturnos de la ciudad. Ni hablar. Y por fenómenos no solo digo eventos, sino también digo freaks. Sí. Pero vamos a lo que nos compete.
Pau, por supuesto, para reanimar su carne muerta, debe realizar una tirada de enardecimiento para ver cuánto le cuesta esa tarea. Y se ve que le cuesta un poco. Sí, sí. Y su hambre aumenta en uno. Al levantarse los tres, encuentran sus teléfonos, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Estallados. Mensajes, llamadas. Luca hasta tiene un email. Pero casi no tienen tiempo a desayunar. Y muy poco para prepararse, porque estos intentos de comunicación tempranos exigen su presencia en la inmobiliaria. Sabemos que tanto Henry como Luca viven relativamente cerca. ¿En qué va Pau Pau? Y Pau Pau se va a tomar el colectivo. Se va a tomar un bus, bien. Sí. La frecuencia no es la misma que de día, por supuesto. Va a ir a una esquina donde pasan un par de líneas que van más o menos para aquel lado y va a esperar ahí. Y bueno, si pasa. No sabe si tiene saldo en la tarjeta ni nada. Bueno. Es su. Cuando intentás pagar tu pasaje con la tarjeta, notás que el último viaje fue utilizado. Bueno, voy a mirar a ver si hay alguien adentro, algún otro pasajero que ya se ha subido. Y no hay mucha gente, la verdad, en el colectivo, pero quizá apiadado por tu ropa no muy nueva o tu aspecto desalineado, el chofer te hace un gran gesto con la mano seguido de un pasapibe. Gracias, fiera. Son grandes. Me voy a sentar atrás de todo. Por otro lado, de la inmobiliaria. Creo que Henry, tanto Henry como Lucas, son gente muy puntual. Así que 19:30 horas. Se encuentran en el hall. Parece que hoy fue día de limpieza. Hay un olor como a desinfectante. Se escucha ruido sutil de oficina. Gente tecleando. Alguna conversación aislada. ¿Cuándo se ven? Papá, lo primero que va a hacer va a oler la cantidad de desinfectante que hay en el aire y va a decir, pa, loco, no le da dolor de cabeza esto, ¿cómo está? ¿Cómo hacen ustedes para andar a trabajar así? O sea, ya es feo laburar y ustedes, pa. Bueno, supongo. Me alegro que la mayor de tus preocupaciones sea el olor de la limpieza. Sí. La verdad que no viene siendo la primera, pero si venía preocupado y encima de esto, pero bueno. ¿Qué baja que está tu barra? No. ¿Mi barra de qué? Estaba mucho. ¿De quién es? Vos. Pero que esto en particular sea lo primero que querés. Sé que no importa, está bien. ¿Cómo está Henry? Quiero saber la respuesta.
¿Esté bien? Ajá. Podría estar mejor. Eso dice mucho. Pau. Yo tenía 2 daños y me había hecho la llorona. ¿Eso lo recuperé mientras dormía? ¿Eran superficiales o no? Ah. Se recuperan... bebiendo. Haciendo una tirada de enardecimiento. De hecho, puedes hacerlas ahora mismo si querés. Requeriría 2 tiradas. Dale. Bajar a 0. Así ya sabemos con cuánta hambre contás. En este momento estás en 2. Esa la pasé. El primero. Lo pasas. El segundo, ¿no? Y tu hambre aumenta en 3. Aumenta a 3. Aumenta en 3. Me había tocado el brazo, si no me equivoco. Y vamos a hacer un... Y mira, la verdad que principalmente tengo hambre. Así que básicamente eso es lo que me trae a laburar. Un tipo dispuesto a ganarse el pan. Sí. Medio quejoso, pero sí. Sí. Henry, ¿vos decís que tienen tiempo? De... No sé si realmente con todo lo... Siempre hay tiempo. ¿Hay alguien en la oficina acá? Y mira, debería estar Cristina en la recepción. Karina. Es lo mismo. Karina. Bueno. Pero no, no sé si el bebé, no sé, tener una mamadera de sangre, algo por el estilo. Y la verdad que no mamadera, pero si tenés una botella. No, no. Es... Con el hambre que no, con el hambre que tiene Pau Pau, tranquilo. O sea, la idea de una mamadera ya funciona. ¿Funciona? Ah. Dámela en cualquier envase. Es que en realidad está queriendo como caretearla, pero por dentro se está muriendo. Porque él le da, en cierta forma, de vergüenza, pero nunca tuvo tanta hambre. Y por eso está también así. Claro. ¿Cuál va a ser la prioridad de los reparadores? ¿Alimentarse o ingresar a la inmobiliaria y trabajar? Sí. Pero vos me estás diciendo que no solo tengo que venir a laburar, sino que laburo y eso no me da comida. O sea, tengo que, sí, técnicamente tenemos acceso a la comida de adentro. No siempre hay que utilizarla por claros y naturales motivos. Sí, pero sí, tenemos acceso a eso. Y ahora que estás trabajando acá, tenés acceso a eso. O sea, no es que este trabajo viene con una tarjeta de almuerzo, pero mientras que seas discreto y no te dejes llevar. ¿Y ustedes, por ejemplo, se alimentan de Cristina? No, nunca. ¿De los empleados mismos? Cristina es nueva, así que... Se llamaba Karina, pobre. Sí, era Karina. Pero bueno, culpa del Pau Pau. Que, de hecho, ustedes están en la entrada, o sea que a lo lejos es la segunda vez que está pobre Karina escucha... ¡Qué malo! Y realmente se está como escondiendo detrás de la... Pobre flaca. No, pero ustedes buscaban a Cristina, no a Karina, va a decir. No, claro. O sea, bebé, los empleados acá tienen un muy buen plan de salud que incluye cosas que una ART común no cubre. Porque los riesgos del trabajo... Muy bueno. Qué sé yo, una inmobiliaria es un lugar muy estresante y bueno, puede llegar a causar anemia a veces.
Cosas de la vida. Bueno, ¿cuál entonces, es tu pregunta en particular? No, yo quería saber más que nada si se alimentaban de la gente con la que laburan. ¿Querés saber si puedes hacerlo? No necesariamente, no me... ¿No lo necesitas? La idea. Sí, la verdad que me muero de hacerlo, pero... Ahí va, bueno. pero me estoy muriendo, te digo, no. Bien. Pero bueno. No es que trabajamos con ellos, ellos trabajan para nosotros. No es lo mismo. Hay una diferencia. Entonces técnicamente yo soy el jefe de ellos. No, vos no. No. Vos particularmente... Buen intento. Vos sos básicamente un pasante... ¿Y sí. Cómo es esto? ¿Hacen como en tantos lados que me tienen un par de meses y después me echan para no ponerme blanco? O... Depende de tu desempeño. Claro. Sobreviviste una noche bastante complicada, claro. Diría. Capaz que sobrevivís un par de meses. ¿Qué? Lo estoy preparando para un parado. Puedes, o sea, esto es así. Vos acá estás aprendiendo. Te estamos pagando con experiencia. ¿Mm? Y protección también, en cierto sentido. Claro. Conseguir vivo también es... Mi amigo me protege. Súper útil seguir vivo. Sí. Va. Eso... Vos me entendés, ¿no? Que nos... Tal vez... Sí. Cuando decís tus amigos... ¿Te referís a que saben? Luca lo está mirando muy serio. De repente la jodita que había alrededor se cortó. No me mientas porque lo voy a saber. No lo saben. Y eso no me está haciendo fácil. Okay. Va a ser fácil para ellos. No sé si se entiende lo que quiero decir. No. No tienen que saberlo. Sí. Ah. Es que sé que esto no viene con un manual, no vamos repartiendo folletos con el ingreso, pero la idea sería que vos no mantengas lazos con gente que te conoce, porque como que después de 30 años se van a dar cuenta que no me dejaste un día, que no estás saliendo a la luz del sol. Sí, pero ellos, yo cuando me pasó esto, como que fue un reinicio y ellos son mis amigos ahora. Son los que... Si los crees lo suficiente como para que sean tus amigos, vas a pensar respecto a lo que te dijo Henry. A ver, ¿viste que en las películas de superhéroes, todos los superhéroes tienen una identidad secreta para proteger a sus seres queridos? Bueno, pero siguen siendo sus familiares, siguen siendo sus amigos, siguen siendo sus... No siempre. Eso. Bueno, vos me estás pidiendo algo de película, entonces. ¿No? Me parece... Ya. La hacemos súper sencilla. ¿Vos querés que tus amigos se mueran? Se mueren. Se puede arreglar. ¿Me lo estás amenazando? No. No. A ver, bebé, hombres lobos malos, ¿bien? Sí. O hombre lobo malo, hombre lobo enemigo, basta. Sí, perfecto. Hombre lobo comer amigo, basta. Mis amigos, bueno, pienso un poco el tamaño. Bueno, puede ser. Quizá hace 24 horas hubiera sido distinto. Te hubieras dicho hombre lobo, pero que vengan, pero ahora viste, hombre lobo. Sí. ¿Vos crees que tus amigos se puedan llegar a defender en caso
que alguien vaya a atacar a tu refugio? ¿Crees que pueda, no sé, pegarles con un bajo, hacer una competencia de música para espantarlos, algo por el estilo? Pero mis amigos se plantan, mis amigos se pelean con la policía, mis amigos, o sea... La policía no tiene 3 metros de alto y garras. No, ni hablar, pero había gente también con armas y... ¿Y se murió? No sé, no lo vimos, no nos dejaste, aceleraste, ¿te acordás? Dejamos todo. Muy sabiamente hicimos eso, sí. Sí, porque... No necesito quedarme ahí viendo cómo son destrozados sus cuerpos para saber que sus cuerpos fueron destrozados. Porque... Mira, Pau, es difícil de entender. Aunque no lo creas, tanto Henry como yo lo pasamos, pero te lo estamos diciendo por algo. Bueno, pensalo, si querés pensarlo. La verdad que con hambre no puedo pensar nada. Okay. No sé si quiere que entremos y nos almorzamos a Cristina o... No, vamos a... No. Cuando miran de reojo, no. Cristina se está yendo a donde estaría el baño. Karina, ¿no era? Ya no sabe. Tiene mucho miedo para pensar en su DNI. Y se escucha cómo se traba la puerta del baño. Qué inteligente, ¿eh? Muy bien la Cari. Bueno, pero vos me comprendés toda esta situación, ¿no? De tener gente con pulso viviendo bajo tu techo. Como esta que tenés acá laburando. Sí, pero es distinto. ¿Te acuerdas que te había dicho no comprometer el refugio? Como sí, la primera... Sí. Es distinto tenerlos en el lugar a sabiendas de que hay cosas que van a pasar en tu refugio sin que sepan lo que sos. ¿Y ustedes no tienen amigos? Porque... Lucas señala a Henry. Okay. Bueno... Va a llegar un punto de tu vida en que toda la gente que vos conozcas y a la que vos quieras va a estar muerta. Así que mientras más rápido te hagas la idea de eso, más fácil va a ser para vos. Tampoco lo tenés que pensar ya, pero quizás, Henry, podés ayudarlo a alimentarse ahora los dos. De paso, le enseñas cosas. Sí, tal vez no de... Cecilia, porque Karina. Creo que no se escuchó. Sí, vas a tener que jugar. Que esté usando las tazas. El otro chico que... Yo le dije, porque sos, perdón, te quiero, pero sos una rompebolas con las cosas de Marvel. Y le dije, lo estabas tratando mal. Y dije, bueno, a ver qué la use. Y salió peor, así que no te enojes por eso con ella de última. Bueno, fue Luca, sí, fui yo. Ok, no... No la hagas quedar como una poser, porque es peor. Ok, lo voy a tener en cuenta. No hacer quedar como era poser. Sí. Poser. Sí. ¿Qué es? Alguien que finge ser algo que no es. Ah, en el mundo de Marvel y eso también. Ah, Eva, careta. Ok. Sí. Eso va a significar que... Para eso, o sea, no. Que dejes de, no sé, pinchar o vas a seguir pinchándola. Conociéndote vas a seguir haciéndolo. Depende de cómo me siento ese día. Bien. ¿Quieren solucionarlo ustedes antes de entrar a algo peor de lo que pasó ayer? Sí, tal vez, bueno, no con la chica que decidió tomarse el break justo ahora, que, por cierto, Karina se toma breaks a mitad
Okay. Henry. Sí. Nos están esperando. Y van a decir que nosotros no estamos para ir también. Yo tengo que administrar todo esto. Estas son cosas importantes. Bien. Capaz vos se lo perdonen, pero no sé si a nosotros no lo van a perdonar. Bueno, antes de ir a lo de Ordóñez, tenemos 50 empleados más, así que tranqui. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? Después de vos, princesa, y le abro la puerta. No le digas eso ahora cuando estemos enfrente de otra gente. En serio. En serio, porque si no. Puede ser algo acá. Tu estado de convivencia lo soluciona en 10 minutos. Si lo sé, va a haber consecuencias, seguro. Pau Pau deja la puerta, entra y que se cierre. Luca abre y deja que pase Henry, sin decir nada. Uno termina tirando los chanchos de ADE. Yo no me acuerdo de haber hecho esas cosas. ¡Ay, mira! ¡Otra persona le targo! ¿Cómo habrá llegado acá? Yo no me acuerdo de haber hecho esas cosas o dicho esas cosas. Supongo que entendía que estaba frente a cosas muy letales al lado mío y como que calladito estar mejor. Pero bueno, él no. No, nunca vio el Cire, nunca habló con el Cire, así que... Ese es el problema. Lo abandonaron ahí en la puerta de un... No sé, diría un convento, pero parece que fue en la puerta de una sala de ensayo. Puede ser. Quizás, o sea, quizás no. Es un relativo problema porque no está entendiendo la gravedad del asunto. Es muy... Está muy verde. Igual, ¿sabes qué? Y con el tipo que estaba lastimado. Pero Henry, ¿hace cuánto es bastado? ¿Qué estás pretendiendo también? Que se olvide de lo que era, no sé, comer una hamburguesa. Obviamente va a intentar, supongo, ayudar a... Me alegra que haya intentado ayudar al tipo. En vez de que no haya hecho nada, me preocuparía. De vos no me extraña, pero bueno. Una persona que estaba ahí desangrándose, que capaz que algo útil tenía. ¿Pero qué eres, un cachorro de hombre lobo? No, no estaba entendiendo. Igual eso te iba a decir, Henry. ¡Fue a encarar la llorona! Ya sé. Pensando en una Rorro Punk. Rorro Punk. Papá, te los estoy escuchando. ¡No me importa! ¡Tal vez así aprendas! No? Luca va a ignorar totalmente que escuché a Pau Pau. Voy a decir, igual Henry, lo que te quería decir. Sí. Es que capaz que, y mire la puerta, si intentamos no ser tan irónicos, haya alguna respuesta positiva del otro lado, ¿no? Quizás... Obviamente tenemos que encarar toda esta situación con la mayor diplomacia del mundo. Vamos a encerrar a Paupá en una parte. Henrietta. ¿Qué? Fue útil. Pero después habla. Pero no... Ya lo hablamos después, dale. Anda. Tenemos que solucionar primero lo de ustedes. Ustedes dos con hambre... Posibles armas letales. Y yo en el medio no puedo hacer nada. Está bien. Bueno, dame 5 minutos y ven. Pero, decile. Ven y bebé. Luca pasa y se queda otro, a un costadito. Pau Pau está adentro. ¿Dentro de dónde? O sea, entré al edificio yo. Sí, está bien, estamos dentro del edificio. Estaban adentro del edificio. Papá entró a la parte de las oficinas. Claro. Pasó la recepción, digamos. Y ya eso lo último no lo escuché. Cuando dije, estaba escuchándolo, qué sé yo, me fui y no escuché más. Porque no me gusta. Encontrás una situación muy similar a la primera vez que viniste. Muy poca gente en el turno nocturno. Y algunos tipeando.
Lo veo, Ordóñez. El cansancio se respira. Ordóñez está. Pero no está donde suele estar. Vos sabés que Ordóñez tiene una oficina privada en este edificio. De hecho, en este piso. Pero se suele reunir con ellos en la sala de conferencias. Pero no ves al Ordóñez que de siempre. Está muy bien vestido. Saco de tres, chaleco. O sea, traje de tres piezas. Tiene un corbatín muy finito. Muy pulcro, muy alineado, muy... elegante. Está parado con las dos manos al costado como si fuera un mayordomo en la puerta de la sala de conferencias. Tiene la mirada perdida. Casi ni cruza los ojos con los tuyos. A vos se hace que le va a decir: ¿por qué tan elegante, señor? Como que vuelve en sí. Es una hermosa noche en la ciudad de las flores, muchacho. ¿Por qué? ¿Qué sé? Es una hermosa noche en la ciudad de las flores, muchacho. Ya, siente sonriendo. Sí, lindo clima, linda noche. ¿Vos te acordás que el otro día me había dicho que me podía conseguir cosas? Es una hermosa noche en la ciudad de las flores, muchacho. Nadie nota esto, mira al cielo. Está. Hay unos empleados al lado. Hay una chica con aspecto anémico que tiene una especie de name tag que dice Raquel. Como que se asoma de atrás de su monitor y lo mira con cara extrañada. ¿Qué le pasa a este? Se tapa un poco la cara y dice: estuvo parado ahí hace como una hora. ¿Esta mujer es humana? Está paliducha. Sí, pero tengo mucha hambre. Está suculenta. Si es por eso. Voy a contar hasta tres. Voy a dar una vuelta. Y voy a tratar de volver hacia donde vine, muy tranquilo, sin darle bola mucho a Raquel. Sobre todo porque si la veo débil, no. Entonces voy a volver por la puerta y voy a ver si los encuentro a los otros dos. A Luca y a Henry. O sea, voy a cruzar de vuelta, digamos. No. Sí, sí, los vas a ver. Están parados ahí, todavía siguen discutiendo algo. Che, ¿qué le pintó Ordóñez? Está. Está como un robot. Como un robot. ¿Vos le hiciste algo? No, man, todavía no tenemos que ir a hablar con Ordóñez. Bueno, yo entré a buscar comida y le pensé pedirla a él. Vos seguime a mí. Seguila. ¿Y qué te dijo? Que es una maravillosa noche en la ciudad de las flores, una cosa así. Una... ¿Solo eso? Lo repetía una y otra vez. Luca mira a Henry con una urgencia en los ojos como... ¿Sí? Vayan a comer ya. Pero, sí. Nos dividimos las tareas, ¿sí? Dale. Ahí venimos. Y básicamente arrastrándolo de la remera, voy a llevar a Pau Pau a donde está el departamento de soporte técnico de la inmobiliaria. Donde sé que hay solamente dos nerds que tienen muy poco contacto con la sociedad. Y
Hay solo uno en este momento. Eso fue malvado, Lordi. Yo tengo que dar y tengo que quitarla. ¿Cómo es que dicen el alfa y el omega? Gente está pensando en otra cosa y Luca no lo sabe, pero H sí. Lordi también. Perdón, la mente de Henry se fue al Omegaverse por un segundo. Volviendo. Nadie va a entender esto, no importa. Yo creo que la gente adecuada lo va a entender. Y lo va a saber disfrutar. Ay. Bueno, ¿qué van a hacer? A todo esto, el tiempo pasa. Bien. No te digo que se están poniendo viejos, pero bueno, más o menos. Mi plan era que nos dividamos los técnicos, pero hay uno solo. Y yo tengo más rango que vos, así que... Cuando entran los dos vástagos a la habitación, el pobre muchacho que estaba... tipeando, levanta la cabeza de abajo hacia arriba con miedo palpable. Y va a sonreír nervioso. Hola, corazón. ¿Cómo era tu nombre? Ramiro, pero no, si buscan a Ordóñez estaba allá, ¿eh? No, no, te estábamos buscando a vos. ¿Y tu compañero, el que siempre está con vos? No, no, él está a la tarde, yo estoy ahora a la noche. Así que estás solito acá. Claramente no sabe qué contestar. Está analizando su respuesta de una forma muy concienzuda, viendo cuál lo hace zafar. A lo que te responde... Sí, estoy solo acá, sí. No, porque estaba haciendo un relevamiento del personal que tenemos. Tenemos muchas computadoras, mucho equipo técnico, como para que solamente haya una persona de soporte por turno. Pero si hay que... Y se calla. Y mira hacia abajo. Conociendo, de alguna manera, lo que se le viene. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Y me acerco a... Me paro Él. Había un problema en la red y ahora lo estoy resolviendo porque no podían pasar los archivos. Y te intenta explicar, pero está muy nervioso. Muy nervioso. Notás como unas pequeñas manchitas se empiezan a formar cerca de su axila, en su camisa. En su chomba, de hecho. Me parece más apropiado. Sí, sí, una chamba. Una pequeña gota empieza a caer por su sien. Bien. Así que estás haciendo mantenimiento de redes. Y le pongo una mano en el hombro. Sí. Me va a doler. Ay, corazón, esas cosas no se preguntan. Bueno, nos van a dar el aumento por lo menos. Este cuatrimestre está un poco complicado, pero lo vamos a ver para el seguro. O sea, que... Papá abre la boca y la vuelve a cerrar. Y se queda así mirando todo, no perdiéndose nada. Henry procede a alimentarse. Así. Como viene. Ya está muy entregado el chico. ¿Para qué hacerlo sufrir? En seco, como quien dice.
así como quien no quiere la cosa. Como quien él lo si la quiere. Henry apoya sus manos enguantadas sobre los hombros del muchacho y se dispone a beber. Interna sus dientes en el cuello de su víctima con cuidado, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Porque probablemente lo haya hecho cientos de veces. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto va a beber de este pobre muchacho? Dos. Vas a estar un ratito entonces, vas a estar el resto de la escena. Apenas el beso conecta con la vena adecuada, este muchacho empieza a tener una cara muy diferente a la que tenía unos momentos antes. Casi extasiado. Un pequeño hilo de saliva recorre el costado de su boca a medida que se deja hacer. ¿Vos, Pau Pau, vas a ser testigo de toda esta situación o le vas a dar...? No, yo voy a... Cuando veo que le hinca el diente, digamos, me voy a dar vuelta porque ya no quiero compartir alimento con Henrietta. Y voy a buscar a ver si veo alguna persona que no parezca anémica. Es lo posible que tenga las mejillas coloradas. Al salir de esta oficina remota en el piso, te cruzas con un muchacho que tiene una escoba en la mano y casi se choca contra tu pecho y te mira con extrañado. ¿Te conozco? ¿Trabajas acá? ¿También? Sí, trabajo acá, soy... Te mira de arriba abajo, que es... cadete sos. ¿Vástago? ¿Para qué? ¿A dónde vas? Yo trabajo acá, pero no en la parte inmobiliaria, digamos. ¿Hay otra cosa que funciona acá? Sí. Yo tengo que limpiar acá y termino mi turno ya. Yo soy de la empresa de limpieza. No, sí, pusimos un nuevo servicio de colocación de aires acondicionados y estamos descargando unas cosas. ¿Descargando? Sí, vení, bueno, vení. No. Dame una mano, un cachito. No termino más. Bueno, va. ¿Qué necesitas, pibe? Y cuando encara, medio que me pongo atrás y te hinco el diente. Así, de prepo contra la pared. Bien. Bruto. Por supuesto, la diferencia de fuerza entre Pau Pau y este conserje es inmensa. Está flaquito, pobre. Tiene un intento mínimo de zafarse que le dura menos de un segundo. Porque cuando tus dientes se clavan en su cuello, ya. Su cuerpo se relaja. Y muy similar al muchacho de la habitación anterior, su expresión se vuelve de placer. ¿Cuánto va a beber, Pau? Lo máximo sin matarlo. Dos de hambre vas a saciar. Pero también, al igual que Henry, vas a estar un ratito aquí. Luca, ¿qué hizo mientras tanto? Como que quiere ir a ver Ordóñez y al mismo tiempo no quiere ir a ver Ordóñez. Así que... con las manos en los bolsillos, caminando tiki-tiki, va a ir a asomarse a ver en qué situación lo ve Ordóñez. Y te voy a preguntar, ¿es la primera vez que vemos que Ordóñez está así? ¿O hubo otro caso especial en el que Ordóñez estuvo así y tanto Henry como Luca lo recuerdan? No,
vamos a hacer una tirada, ¿te parece? Sí, dale. Vamos a hacer una por Luca. Vamos a hacer una por Henry. Bien. Sí, ambos han visto una vez a Ordóñez así. De hecho, dos veces. Oh, ok. Una vez, muy, muy de pasada, en una de las visitas de Ana. Ok. Ana estaba de muy mal humor. Seguramente me acuerdo. Y se la agarró un poco con Ordóñez también. Mm. Y hubo otra vez. Que fue también en presencia... En un Eliseo, fue en presencia del príncipe. Una de las últimas veces que se lo vio. Ok, o sea que nada de esto es positivo. Ok. Me vuelvo a... Salgo de asomarme y estoy como mirando el reloj. Ya impaciente. Porque yo solo no voy a entrar ahí. ¿O no? Ordóñez está en la puerta. Parado, muy elegante. Sí. Te hace un gesto muy animado. Ah. Miro de nuevo el reloj, como, estoy esperando a alguien. Qué curioso. Sí, igual. Ordóñez está inmóvil prácticamente. Solo te saluda, se vuelve a quedar. Tiene una sonrisa bastante amplia. Sí, yo... Que está muy conforme con su labor. O que está teniendo una gran noche. ¿Puedo activar, sentirlo invisible para ver si lo están controlando? Sentirlo invisible. Sí. Bueno, puedes intentarlo. Ok. Ay, no sé si quiero saber la respuesta. ¿Querés saber la respuesta? Te voy a preguntar ya que estamos. Sí. Bueno. Yo no sé, Luca lo quiere. ¿Por qué? No sé, pero bueno, masoquismo será. Sería. Si no me equivoco, el tercero de los mentales más Auspex. El tercero de los mentales, tiriti. Era resolución o astucia tengo. Resolución, bien. Igual este no sé si es astucia, vamos a chequearlo por las dudas, porque son okay. Muchos podercitos, entonces me los olvido. No hay problema. Vamos a chequear, sentirlo invisible. Puede ser cualquiera de los dos. Ok, entonces vamos depende a ir con... cómo lo approaches. Ok. Astucia estaría bien en este caso. Sí, creo que sí, porque es como que está... Sí, es no, no... Le puedo... Claro, sí. Ok. Minimizó. Ok. Eso es un crítico bestial. Ok. Luca, cuando te das cuenta, estás caminando hacia abajo. Como si te moviera una fuerza más poderosa. ¿Por qué quiste ver? Porque literalmente te mueve una fuerza más poderosa. Cuando te acercás. Sí. Ordóñez está cada vez más sonriente. Fuck. Y tus sentidos vampíricos empiezan a atravesar el velo de lo que se ve a simple vista. Sobre las facciones de Ordóñez ves como si una especie de tul cubriera su cabeza. Una especie de tejido hecho de energía. Pero tiene por momentos el color carmesí de la sangre.
algo está manteniendo en ese estado. Manteniéndolo. Uy, pobre chavo. Ok. Cuando te acercás, muy cerca, porque sin darte cuenta, te seguiste acercando. Mm. Hasta que casi tocas la nariz con él y él no se mueve. Mira. No se siente intimidado. O por lo menos no lo demuestra. Hasta que de repente se estremece. Sus ojos se ponen blancos. Luca. ¿Está Henry? Estoy muy cerca de Ordóñez. No reconoces la voz, porque por supuesto es la de Ordóñez. O sea, sí la reconoces, pero... Sí, claro. Hay algo más ahí. Sí. Y se retuerce de una forma extraña, como si no cabiera dentro de su propio cuerpo. Ay, qué horrible. Y este es un buen momento para que vayamos a la pausa. Coche. A la vuelta vamos a introducir una recompensa nueva que se puede comprar desde el chat, que va a modificar o va a generar que suceda algo en la partida. Hi. Se lo vamos a contar un poco ahora cuando volvamos. Pero... ahórrense sus puntos de canal. Volvemos en un ratito, gente. Gracias. Vamos a ver.
bienvenidos de vuelta. Gracias por la paciencia, por esperarnos nuestro descansito. Estábamos en la base de operaciones de los reparadores, que es la inmobiliaria Ordóñez y Hermanos, donde tanto Henry como Pau Pau estaban saciando su sed. Luca, por otro lado, en un despliegue de percepción vampírica, se le acercó mucho a Ordóñez, que estaba parado enfrente de la puerta de la sala de conferencias, en una actitud muy rara en él. Según lo que había dicho Pau Pau y lo que había visto Pau Pau, se repetía una y otra vez la misma frase, hasta que, al sentir tan cerca a Luca, su cuerpo se estremeció, los ojos se pusieron blancos y comenzó a hablar con un tono que no parecía el de él. ¿Dónde está Henry? ¿Cómo hacen para trabajar todas las noches con esto? Viniendo. No me reconoces, Luca. O no sé si nos hemos tenido el placer. Yo a vos te conozco, pero... pero no sé si vos a mí. Creo que no tengo el placer. Un gusto. Te extiende una mano tensa y retorcida en una especie de garra. Ay, me da lástima, me da una lástima tremenda, Ordóñez. No digo nada, pero... Me llamo Mortimer, primogénito del clan Malkavian de la ciudad. Y se vuelve a estremecer, Ordóñez, como puede. Helado está, Luca. Más de lo normal. ¿Sabes dónde está Henry? ¿Cómo hacen para trabajar con esto toda la noche? Ya, y Luca mira para atrás, pensando, Henry. Está en el edificio. Está viniendo. ¡Ah, está en el edificio! ¡Qué alegría! Sí. ¿Me la podés llamar? ¿O me van a seguir haciendo esperar acá, metido acá adentro? No, enseguida... enseguida la busco. Y Luca se queda como... ¡Pobre Ordóñez! Pero se va, se da vuelta. Se pone a buscar a Henry. No tiene que ser difícil de encontrar con esa ropa. Este pobre Ordóñez retorcido. Te hace como una reverencia casi... muy anticuada. Muy anticuada. No voy a decir medieval, pero... sí. Luca, inclina la cabeza. No sabe hacer eso, pero está como... no se esperaba eso. Imagino que te vas a buscar a Henry. Sí. Vamos a aprovechar para comentar que está nuestra nueva recompensa. Alguien en el chat que la utilice puede hacer que, especificando a quién de los jugadores, por supuesto, de los personajes, le va a entrar una llamada. Eso, bueno... dependiendo del momento en el que suceda, tendrá alguna u otra repercusión. Si la pregunta que tienen en mente en este momento es, ¿puedo arruinarles un sigilo con una llamada por teléfono? Sí pueden. ¡No! ¿Por qué le das ideas a la gente? ¡Lo van a hacer! Me parece que el chat tiene... tiene derecho a... ¡No he pensado eso! ¡Esto es terrible! ¡Estamos en voz! ¿Será capaz de gastar sus puntos en esto? Por supuesto, tienen que seleccionar la recompensa y aclarar a quién quieren que le suene el teléfono. Y lo más temprano que se pueda, va a suceder. O seguimos jugando. Como decía, este Ordóñez retorcido...
espera en la puerta, pero está como apoyado, como puede. Y Luca fue hacia la parte de atrás de la oficina a ver cómo estaban sus compañeros, a los que va a encontrar. ¿Mm? Un Pau Pau monolítico con un pobre conserje piñado contra una pared. Y luego de lamer la herida, levanta la cabeza al escucharte. Henry. Al mismo tiempo, Henry sale acomodándose el maquillaje de la habitación. Henry. Sí. Cuno. Tal vez prometí un aumento de sueldo a los... Henry, no importa su hora. Conocí a Mortimer. Está esperándote ya. Está usando Ordóñez de... Ay, sí, es de hacer eso. Pero... está... Ordóñez lo siente. No tenés idea. ¿Querés saber esa respuesta? ¿O querés que vaya a hablar? Anda, porque Ordóñez está como todo... Es como un trapo al que estás intentando escurrir. Sí. Sí, puede pasar. Bueno, anda. Y vos venís con nosotros, le dice. Y Luca está como desorientado en su propia oficina. Pero sigue a Henry. Y mira para atrás. Un turista en su propia casa. Sí. Sí, Pau va a dejar al tipo y también lo va a seguir. Le va a decir, no, loco, no, comé algo. Tomá algo, alguien traigan una coca. Como se sienta, como puede, se echa así tipo en el piso. Se va arrastrando ahorita la espaldita en la pared. Hasta se le bajó la presión, gente. Al volver, los tres a la parte más grande, más espaciosa del piso, encuentran la puerta de la sala de conferencias entreabierta. Y de adentro se escucha que algo cae al suelo y se rompe. Algo de cerámica, puede ser. Al entrar, ven a Ordóñez intentando sentarse cómodamente en una silla, con moderado éxito. En el suelo hay una taza que parecía estar llena de café, porque esa bebida, el olor a esa bebida está por todos lados. Y muchos pedazos de porcelana, cerámica. Al ver a Henry, Ordóñez pega un salto. ¡Henry! Ay, y empieza a acercarse como puede. Y me acerco a él mucho más rápido. Para que no tenga que caminar tanto. Como puede, te pone las manos en los hombros y te da un beso en cada mejilla. ¡Mi chiquita! ¡Sheriff! No lo puedo creer. ¿Cómo que no? Si me dijiste desde el principio que iba a llegar a cosas muy grandes acá. La verdad que no paro de hablar y contárselo a todo el mundo. La verdad, estoy orgulloso de... Al retorcerse de forma cada vez más salvaje, tanto Pau Pau como Luca, bueno, como Henry también, ven que este Ordóñez no la puede estar pasando bien. Y podemos empezar a rezar de que no esté siendo consciente de todo esto que está sucediendo. Luca. Tu teléfono celular empieza a sonar. No lo digo, pero lo pienso la que lo remí. ¿Cómo es el tono de llamada de Luca? Aburridísimo. Un ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti. ¿Muerto por dentro? Ese es el tono de llamada de Luca. Me cierra. Sí. Tiene sentido. Sí. Sobre todo lo de muerto por dentro.
Hay un número desconocido. Miro a Mortimer tan entretenido con Henry y se le cruzan 70 millones de cosas al mismo tiempo. ¿Será una ofensa hacer esto? ¿Tengo que atender? ¡Busco atender el teléfono! ¿Puedo? Bueno, atiendo. Atiendo y me paro y me acerco como a la puerta. No digo nada, pero atendí. Lo que se escucha del otro lado del auricular es como una especie de estática extraña. ¿Por qué? Y una voz la interrumpe. No. Una voz femenina, pero no. Gruesa. No. Una voz que no reconoces. Hechicero. Ustedes tienen algo que nos pertenece. Si no quieren guerra, a medianoche en el jardín japonés. Luca no dice nada. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Sabe que si su corazón estuviera palpitando, estarían en cualquiera. Espera a ver si cortan. No parecen estar cortando. No respondiste nada. No respondí nada. Voy a hacer la pregunta estúpida que sé que todos hacen en las películas. Quizás Henry estaría orgullosa, pero Luca va a decir, ¿quién habla? Sabes perfectamente quién habla. No. Somos aquellos a que ustedes les robaron. ¿Qué? Ah, se ve que roban tanto que ya no lo recuerdan. No lo voy a repetir más, hechicero. 12 de la noche. Y te va a cortar. Sabía que iba a pasar eso. Luca, guarda el celular. ¿No estás todavía hablando? Este Ordóñez retorcido, mira, Pau, Pau. ¿Y este? ¿Este es nuevo? Sí, recién caído del árbol. ¡Qué lindo pibe! ¿Y qué tal? ¿Se porta bien? No mucho. ¡Ah, es de los míos! Y como que quiere guiñar el ojo, pero... La verdad que es una imagen truculenta. Sí. ¿Quién habla por teléfono? ¿Quién es, Luca? ¿Quién es? A ver, pásame. Ya cortaron. ¿Y por qué no me pasaste antes? Henry me dijo que salga. No, te dije que atiendas. Bueno, no se me había ocurrido. ¿Pero qué era? ¿Médicos sin Frontera? ¿Algo por el estilo? No suelen llamar a esta hora. No quisieron decirme quiénes eran, pero sabían claramente quién estaban llamando. Tenemos que ir al jardín japonés porque nos robamos algo. Pau Pau, ¿qué hiciste? Yo, más que ustedes, no le vengo robando a nadie. Será por lo del cachorrito, supongo. Pero nosotros no nos llevamos nada. Luca tiene un flashback, la concha. Luca se acaba de acordar, me parece, que no solo había... ¡Pero tiene un maletín! Porque dijo, ¡ey, lo voy a mirar después! Y no hubo tal después. Ay, que este Ordóñez es retorcido. Y dice, bueno, pero no importa. No me queda tanto tiempo acá adentro y la verdad que no quiero pasar un segundo más adentro de este tarado. Sí, no es muy bien. Yo los quería invitar
personalmente a mi refugio a celebrar el ascenso de mi chiquilla. Por supuesto, varios vástagos importantes de la zona van a estar presentes. Y me queda muy poco, así que lo voy a hacer rápido. Mañana por la noche los van a pasar a buscar y los van a llevar al faro. ¡Ay, qué emoción! Pónganse lindos. Siempre, Morty, por favor. Sos la más. Y en ese momento no llega a terminar la frase. Que sienten una especie de crack. Y Ordóñez cae redondo sobre la mesa. Voy a ver cómo está Ordóñez. Sí, Pau se va a acercar. ¡Fiesta! Ordóñez está muy sudado. Muy ojeroso. Tiene una tez enfermiza. Como si hubiera estado descompuesto. Y parece que tiene... Bueno, cuando lo ve... Eso es lo que preliminarmente puede ver Pau Pau. Cuando ya Lucas se acerca, que tiene... Que es particularmente un médico. Notas que tiene... Bueno, primero parece estar muy contracturado. Y de hecho, parece que hay una lesión. Tiene el codo hinchado. Fuck. Pau, ayúdame a sentarlo. En el momento en el que se queje, te quedas quieto. Y vamos como manejando a Ordóñez entre los dos hasta que se pueda sentar. Intento en todo momento tenerle fijo el codo para que no se le mueva. Está prácticamente inconsciente. Ay, lo dejo sentado ahí. Vos conocés ese poder, Luca. Nunca lo habías visto en acción. Es horrible. La posesión. Vástagos de algunos clanes son capaces de utilizar la sangre para manifestarse dentro del cuerpo de otras personas. ¿Quién es este Mortimer? ¿Es amigo tuyo? Vaya amigo tenés. No es... Es el Sire de Henry. Sí. Te ubicás lo que es un Sire, ¿no? La persona que te convirtió. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Está aprendiendo! ¿Y todos tratan así de bien a la gente de tu clan? I mean... O sea, vos tal vez no has visto las cosas de las que yo soy capaz. Vi suficiente. Sí. No necesito. Quisiera dejar de verlo, pero bueno, evidentemente no puedo. Bueno. Morty obviamente es mucho, muchísimo más poderoso que yo. Obviamente, está... Y nos invitó a una fiesta. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Tienen ropa para ponerse? Remeras negras. No. La camisa que usaba antes. No. Solo tengo camisas blancas y corbatas grises. No está mal. No está del todo bien. Pero ya bueno, sé, ya me lo dije. Podría ser peor. Lo que sí, este chico es demasiado grande. No le podés, encima ni siquiera le podés prestar ropa, ¿o? ¿Por qué? La ropa es el menor de nuestros problemas. La ropa es el único de nuestros problemas. Luca la ignora y... Pau, ¿podés traer un vaso con agua? Y Él entendería. Trae un vaso con agua. Sí, y Luca revuelve los cajones a ver si hay... hojas, algo.
Es una, recordá que es una sala de conferencias esto. No hay ninguna, no hay un espejo, fucking no. Una mesa redonda, va ovalada. Yo encuentro el agua, tengo que pedírsela a alguien. No, hay una... Un dispenser. Sí, un dispenser ahí a mano. Alrededor del cual la gente se junta a chismosear. Claro. Momentos después vuelve Pau Pau con el agua. Estoy... Sí. Este vasito sirve. Lo dejo arriba de la mesa todo chiquitito. Está mal. Sí, pero es lo que tenemos. Me refiero a Ordóñez. También aplica. Le agarro el brazo porque me acuerdo que él había dicho que a veces le iban mal las pulsaciones y le tomo el pulso. El brazo que no está quebrado, obviamente. Menos mal. Sí. Parece que tener el pulso dentro de todo estable. Ok. Bien. Bueno. Como alguien que está inconsciente. Ok, pero está estable. La lesión del brazo, Papao sabe más o menos qué le pasó. O sea, ¿es algo dislocado? ¿Es algo roto? No tenés idea. Okay. Puede tener una fractura o puede tener también algo en la articulación. Okay. No sabrías darte cuenta. Necesitaría un examen más preciso. Va a necesitar mucho hielo, me parece, Ordóñez. Sí, pero no quiero hacer nada hasta que no se despierte, porque... Podría Por otro ser... lado, ustedes saben perfectamente... Ya sé que cómo... sabía que ibas a decir eso. Cómo se cura Ordóñez a sí mismo. Pero bueno, se ve que no es tan importante, pobre Ordóñez, así que... No me dejaste seguir hablando, ¿no? Va a descansar. Pau, bebé, ¿vos qué opinás de usar ropa de mujer? Porque tengo una chica que es más o menos de tu talle. ¿Me podría llegar a pedir ropa prestada? ¿Podría draguearte? ¡Ay, quedarías tan bien! ¿Draguearme? Sí. ¿Quieren que...? A Ordóñez le teníamos que contar. Luca está como pensando en muchísimas otras cosas. A Ordóñez le teníamos que contar todo lo que había pasado ayer. Sí, bueno, claramente no va a pasar hoy. No, claramente Mortimer no sabía. Oportuno. Había cosas más importantes, obviamente. Más importante es que avisarle a la camarilla de los hombres lobo en Mira. La concesionaria y del vástago. Va a ser bastante antiguo. La gente que de hay en el cementerio. Fiesta, Luca querido de mi corazón. Oye, ah, Henry, no vas a pensar. ¿Cuánto cultismo tiene? Tiene 3, si mal no recuerdo, o quizás menos. Tiene 2. Bueno. Por una cuestión de organigrama en este momento, es Henry la responsable de eso. Tanto de la presencia de los hombres lobo, como lo de la presencia de un vástago no identificado, no reconocido por la camarilla en el lugar. Sí. Sí, por suerte Lucas sabe eso. Pero igual ha sido preocupante. Henry, yo sé que estás re emocionada porque, Pau, para que sepas, es re importante ser reconocido en el mundo de los vástagos por sus ires. Pero Henry, tenemos que ir a medianoche al jardín japonés porque mencionaron la palabra guerra. Sí, bueno, pero una cosa no quita la otra, o sea... Sí, no quita. Mañana. La quita mucho. No, porque la fiesta es mañana. Podemos hacer las dos cosas.
A la fiesta seguro, pero ahora hay que concentrarse en lo de la medianoche de ahora. Porque creo que sé qué es lo que nos llevamos. ¿Qué tal nos llevamos? De nuevo. En realidad fuiste vos, Henry. ¿Yo? Sí, cuando agarraste la mochila con el cachorrito. ¿Te acordás, Pablo, que había? ¿Cómo es el cachorrito? El coso ese. El coso ese. ¿Qué más había dentro de la mochila? El coso ese. ¿Qué cosa? Ahí vengo. Lucas se va. Va a la oficina donde siempre deja el maletín. Agarra el maletín y viene. Y deja el maletín enfrente de la mesita donde está Ordóñez y abre. Y se escuchan unas cositas ahí. Entre las cositas se agarra y saca como está envuelto en un trapito. Y lo pone sobre la mesa frente a los otros dos. Esa cosa. ¿Qué es esa cosa? Podés. Y con cuidado la desenvuelve. El trapo revela como una especie de punta de lanza. Muy vieja, como si fuera aborigen. ¿Tanto lío por un pedazo de basura viejo? No, es un pedazo de basura viejo. Algo hace no sé qué. No llegué a ver nada y tampoco llegué a mandarlo a la capilla. Bueno, hacer lo siguiente. Es temprano. Podemos ir de una escapada a la capilla, ver qué onda con esto y después llevarlo al jardín japonés. ¿Qué capilla? Es la biblioteca. La biblioteca, viste, que hay en la ciudad. Ahí. Así se le dice el lugar donde está, por lo general, mi clan. ¿Tu clan? Sí. Bueno, hagamos eso. Hagamos eso. Sí. Tampoco hicimos el recorrido del territorio donde estaban los cazadores. Tampoco hicimos eso. Y Henry, estuve pensando sobre lo que pasó en el cementerio. ¿Los dos vieron? No, los dos no vieron. Oh. Lucas está re frustrado porque le iba a explicar lo que había pasado con los fantasmas y ellos no lo vieron. Así que termina una oración, aunque sea. Por fin. Dale, gracias. Voy a recordarle que la Llorona se refirió solo a Luca como un nigromante. Sí. Sí. Había fantasmas, ¿bien? Ajá. Un montón. Esos fantasmas habían empezado a desaparecer de una manera extraña. Los va mirando a los dos mientras explica. Uh-huh. Pero no era desaparecer. Después lo entendí. Estaban como siendo absorbidos. Ok. Lo que me hace pensar que Laura se estaba alimentando de estos espectros. Quizás, no lo sé, son todas suposiciones, Henry. Pero no es la primera vez que vemos qué pasa. Bien. ¿Afectan algo a esta? Mucho. ¿Eso de flecha? No, a la punta. Entonces, de flecha. Entre los nigromantes se conocen porque sería también. No, Pau, viste como. Acá Luca te frena como nervioso, incómodo. ¿Viste como lo de Henry, lo de princesa? Bueno, no uses esa palabra tampoco, por favor. ¿Sí? Por favor. Es muy canchera igual. No, no la uses. No la uses. No. Hay palabras que son tabú. ¿Te ubicás lo que significa tabú? Sí. ¿Cuál? Que normalmente se utilizan eufemismos para enmascarar también eso. Claro. Bien. No soy muy amigo de los eufemismos. Es que es.
Bueno, igual lo tenemos que despertar a él antes para avisarle, porque nos vamos a ir nosotros y lo vamos a dejar. La única manera de despertarlo ahora va a ser dándole Vitae. Pero le tiro agua, así. No, no va a funcionar. No. Apaga, agarra y le tira el vasito encima. No hace nada. El tipo se mueve. Y se agarra el brazo como puede. Entreabre los ojos un poco. Está, pero... ¿eh? ¡Ey, Ordóñez! Con lo justo. Te mira como puede. Y repite. Faro. ¡Sí! En el faro. ¡Qué hostia! Te voy a... ¿Qué pasó? ¿No te acordás de nada de lo que pasó recién? No, no me acuerdo nada. Estabas poseído por un tal Port Mortimer. Tuviste el honor, el grandísimo honor de ser el recipiente de nuestro querido Mortimer. No, otra vez no, por favor. Sí. Hacía un montón que no me hacían algo de esto. Y va a meter la mano buena, ¿no? Dentro de su saco. Y va a sacar un pequeño frasquito. Y lo va a beber el contenido después de remover una especie de corcho que tiene. Y nosotros que nos preocupábamos. Pero no se lo ve muy bien tampoco igual. Frasco, ¿no? Bueno, estás mejor, Ordóñez, querido de mi corazón. No sé, creo que me voy a tomar el resto de la noche, no estoy bien. Y me parece que debería descansar, la verdad que te vi delirando de placer. Bueno, no sé si... Cara de confuso, digamos. Irónicamente hablando, obviamente, la verdad que esta gente hace cosas horribles de este clan. ¿Cómo que se llama el clan? Disculpa. Mal queda bien. Literalmente dominan la mente de la gente. El tipo ni siquiera estaba acá. Es terrible, sí. ¿Qué? Oh, ¿no sí. va a rebajar a venir hasta acá solamente para invitarnos? Es como, tiene cosas muchísimo más importantes que hacer. Obviamente que me va. Me imagino. Sí. Podría ser peor. ¡Ah! Pau, pau. En una época el príncipe poseía a gente y la hacía retar a otra gente a duelo para... Podría ser mucho peor. Bueno. Evidentemente hay un problema acá con los príncipes y las princesas. Chao, te juro que me volvés a decir así. Bueno, mano bendita, crucifijos, toda esa boludez, alguna te va a afectar. Ordóñez, ¿vos tenías algo para decirnos? Antes de que te retires. Sí, que no sé. ¿Pudieron ver lo que les dije? ¿Cómo funcionó? Sé que sí, vimos un montón de cosas. Un montón de cosas. Hombres lobos. Un vástago que está durmiendo en la cripta en el cementerio. Al que bastante, bastante viejita la señora. Bastante muy. No, disculpame, Henry, pero yo hoy no estoy para esto. Se levanta como puede. No sé. Mira, yo saqué un par de... Se va medio tambaleándose como puede. Saqué un par de fotos, después te las mando. Henry, borra eso. Y Ordóñez se va a empezar a alejar. Está... Pocas veces lo han visto tan mal. Iba a decir que deberíamos hacer algo, pero creo que lo mejor que podemos hacer es... alejarnos de él y dejar que se ocupe solo de su vida. Sí, no le deberías haber dicho todo eso así. Y pero ahora ya sabes, como una curita. Ya está. Sí, pero acá era una curita en un brazo quebrado. Claramente la curita no estaba haciendo nada, entonces.
Sacarla o dejarla era lo mismo que la nada. Bueno. Vos sos médico, vos deberías saber cómo se trata un brazo quebrado. Sí, sí. ¿Vamos a la capilla? Sí. Entonces, prioridades. Sí. Y a ver qué es esa... No escuché. Sí, hablaron al mismo tiempo y no se entendió. Yo no voy a repetir lo que dijo. Bueno, no se apreció. No, repetí lo que dijiste. Animate y vas a repetir lo que dijiste. Prioridades, ropa para Pau Pau. Después, capilla. Yo puedo encargarme de la ropa mientras... Si vos manejás, yo hablo... ¿Con quién? Sí, yo manejo. No te tenés que poner nada que no te quieras poner, Pau. Ya está, dejala emocionada pensando en eso. Porque está con sus poderes. Un vestido de lamé dorado que te quedaría, pero de lujo. Pero Henry, ¿qué? Tengo tres remeras como esta. Y después tengo otra que es roja. Ese es... ¿Sabés lo que significa la palabra gala? Es lo que necesito. La palabra gala, ¿la escuchaste alguna vez? Pero nadie me preguntó si yo quería ir. ¿Me invitaron? Podemos hablar en el auto y tomamos decisiones en el auto. Yo me encargo de la ropa. Te voy a... Vas a quedar hermosa. No, se fue. Te voy a decir algo solo por esta noche, papá. Te voy a decir, ignora eso. Y vamos todos al auto. Y en el auto, ya haciendo algo, decidimos el verdadero orden de prioridades, más allá de ese asterisco que tiene Henry. Pueden ignorarme, esto va a pasar igual. ¿Podés caminar mientras escribís? Sí, sí. Perfecto, al auto. Y Luca agarra el cosito, agarra su maletín y se va rápido, murmurando por lo bajo... Que en el momento menos oportuno tiene a Henry súper desconcentrada en boludeces. Papá en un momento piensa seguirse adelante porque en realidad como que le es más cómodo, pero después va a pensar en la vergüenza que le daría que alguien lo viera arriba de un Audi. Entonces se va a ir atrás. Los reparadores salen de la inmobiliaria por la parte del garage donde está estacionado el auto que vienen utilizando. ¿Van a abordar al mismo? Necesito saber dos cosas. ¿Quién va a conducir? ¿Y a dónde vamos? Yo estoy con el celu. ¿Puedes manejar vos, Lucas? Sí, voy a manejar yo. Gracias. Lucas acomoda toda la bola, deja el maletín, ve que está Henry al lado con todas sus cosas, así que se lo pasa atrás a Bob y le dije, déjalo como abajo de los asientos. Bueno, primero vamos a ir entonces a la capilla. En la capilla puedo aprovechar y preguntar a ver si alguien sabe o tiene alguna especie de... ¿Ropa como para Pau? Puede ser. ¡No, Henry! Henry, yo tengo, lo sabes, muchísima, muchísima, infinita paciencia. Lo sabes. Pero se está acabando, Henry. ¡Pero tenemos una gala mañana! Mañana pensamos en eso. Hoy pensamos en esquivar una bomba atómica de una guerra... con no sé quiénes en el jardín japonés. Sé ejemplo para Pau, que siempre le decís cosas. Hay mucha incertidumbre ahí. Mientras que esto de ropa para el pibe se puede solucionar súper fácil. Lucas se da vuelta y lo mira a Pau. Antes, todo esto antes de arrancar. Bueno, voy a hablarte a vos, porque Henry va a seguir hablando de ropa durante un rato. A ver, Henry, ¿qué te parece? Te dieron una discracia. Que como recién te alimentás, la vamos a hacer retrospectiva. No. Vas a obtener, por supuesto, la sangre flemática de este muchacho de que te alimentaste.
inunda tus sentidos, dándote cierto grado de paz. Te sentís relajada, tranquila. Y sumás 2 en tus reservas para resistir el frenesí. Perfecto. Mientras la sangre esté en tu sistema. Así que ya tengo todo resuelto. Ya está. Bueno. 2 cosas. Podemos intentar averiguar si hay algún registro de algún antiguo que haya estado en letargo. ¿Sabes lo que es el letargo? Le dice Luca a Pau Pau. Se me hace que lo que pasó la otra vez cuando le clavaron la estaca a uno, que quedó... A mí. Sí. Algo así, a grandes rasgos. Porque capaz que hay algún registro. Y Lucas se da vuelta a mirar a Henry, pero dice, no puedo hablarle. Porque recuerda que en el cementerio había curiosamente otro vástago que se llamaba el Cuidador. ¿Por qué se llamaba el Cuidador? Quizás tenía a cargo cuidar eso, pero Lucas no puede decirle nada, porque Pau Pau no sabe todavía nada de eso. Y Henry está muy distraída con vestidos. Así que Lucas agarra y lo manda fuerte. Y mientras... Estás todo lo contrario que Henry. Sí, sí, todo. Aparte tengo que ir a la capilla, genial. Yay. Así que mientras arranca el auto y todo, le dice a Pau Pau, y lo segundo que vamos a hacer es dejarles este objeto o pedir que alguien me diga qué es y de quién es. Y no sé. Es lo único que se me ocurre. El auto empieza a avanzar por la ciudad, por las callejuelas húmedas. Hay una especie de rocío ya a estas horas. El cielo está apenas nublado. Cuando el auto se empieza a acercar a la zona de la biblioteca en donde ya han estado. Ves que para estas horas, acercándose a la hora de la cena, la gente se empieza a guardar un poco y se empieza a remolinar alrededor de los bares y restaurantes. Esta zona es una zona bastante de bastante actividad, sobre todo tan temprano en la noche. Por supuesto, la biblioteca al público ya está cerrada. Pero, bueno, Luca puede entrar. El auto encuentra un lugar para estacionar. Relativamente cerca. ¿Vas a bajar solo, Luca? ¿Vas a bajar con tus compañeros? Antes de bajar ni hacer nada, porque no es la primera vez que les pasa justo por esa zona, Luca va a mirar a ver si no hay autos sospechosos o está todo sospechosamente vacío, porque recuerda todas las veces que les pasó eso. Así que voy a hacer eso primero. ¿Vas a hacer una tirada? Ok. Vas a tirar. Si tenés callejeo, callejeo. Y si no, perspicacia me sirve. Tengo, pero mejor, es más perspicaz que callejero sería. Y esto sí va a ser con resolución. Ok. Por otro lado, los que tengan fuerza de voluntad gastada, pasó la noche, así que todo lo que es el daño superficial de fuerza de voluntad, el daño normal de fuerza de voluntad. Bien. Y resolución. Ok. Por supuesto, Luca, podés repetir hasta 3 dados que no sean de hambre utilizando un punto de fuerza de voluntad. No. Por ahora no. Todo parece normal. A primera vista pareciera que la zona tiene una actividad que es coherente respecto a la hora de la noche, el día de la semana y la época del año. Por supuesto, siempre puede estar engañándote, pero a priori no parecería haber nada que te intranquilice. No, pero por otro lado, Luca recuerda la palabra hechicero en la llamada.
Y nada. Está justo un hechicero yendo al lugar de los hechiceritos, así que... Va a intentar ir atento. Así que deja el auto ahí donde habíamos dicho y mira a Henry, a ver si Henry le está dando bola. Henry, ¿está dando bola? Uh-huh. Sí, sí. Se resolvió todo. Bueno, eso fue bastante rápido y eficiente. Te dije que era fácil. Bien. No noté nada raro. Si quieren ir, van a poder ir conmigo, pero van a tener que esperar en la entrada como siempre, Henry. No van a poder pasar más. ¿Estará Ana? Espero que no. ¿O prefieren quedarse en el auto? No, entro con vos. Me sirve el... estar ahí adentro para escribir descripciones. No podemos entrar. ¿Cómo, Pau? ¿No acabas de decir que no podemos entrar? En la... Pueden quedarse en la entrada, no en pueden. Digamos. ¿Y la capilla cómo es? Una... Es la biblioteca, literal. O sea, es un edificio viejo. Biblioteca. Es un edificio viejo que es donde funciona la Biblioteca Nacional. Hay una enorme puerta de hierro, bastante bien mantenida, que es por donde suele entrar la gente. Pero Luca no se dirige hacia esa entrada, se elige una puerta por donde parece que hay un acceso de carga. Golpea, alguien le abre y una mano le hace un gesto para que entre. Que entren, va. Como ya hemos descrito anteriormente, la entrada, el ingreso, hay una especie de sala de estar. Hay unas butacas antiguas, tapizadas, con cuero, parece. Los atendió un individuo muy, muy flaco, barba de algunos días. No les parece prestar mucha atención a los demás. Y casi sin saludar, más que un movimiento de cabeza a Luca, le hace un gesto de que lo siga. Bueno, me esperan acá. Sí, me tengo que poner al día con un par de cosas. ¿Qué es lo que quería averiguar Luca sobre este objeto? Si nos puede dar una pista de quién lo está reclamando y qué hace, por qué es tan importante, si se puede esas tres cosas. Y después va a preguntar sobre un registro, a ver si tienen alguna especie de registro de vástagos antiguos que estuvieran en letargos, que estuvieran siendo vigilados, como para cuidar que no se despierten en las peores condiciones. ¿Esta pregunta es por el primogénito Nosferatu? No, no es por Víctor. Porque nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? No sabemos quién lo está imaginando. O sea, Ana debe saber, pero no. Sí, no. Ana me dijo que estaban al tanto las personas que debían saberlo. Nos podemos quedar tranquilos, entonces. Bueno, a ver... Este objeto que querés que analicemos, apoyalo acá y vamos a ir viendo. Los asistentes de la capilla te van a dar una mano, pero la investigación la vas a tener que hacer vos. Ok, cool. Vas a tener que tirar inteligencia, se me cayó un dado, inteligencia, sí. Más ocultismo. Ok, eso es un pero... La presencia de tus compatriotas de la capilla y la biblioteca de la misma te va a agregar un bono de 3 dados. Ok, cool. Bueno. Por supuesto, sumando tu hambre, ¿no? Tirando tu dado. Sí. Como si el vampiro pudiera escapar de su hambre. Juguemos otra cosa, si no.
Estos son 5 éxitos. Por supuesto, podés repetir hasta 3 dados que no sean de hambre utilizando un punto de fuerza de voluntad. No, todavía no. Los miembros del Clan Tremere empiezan a recorrer la habitación. Van y vienen de las bibliotecas. Buscan, revuelven cajones y baúles. Uno sale con una especie de cristal y un libro. Y a través del cristal intenta mirar y cotejar con algo en el libro. Otro se acerca con un péndulo. Cierra los ojos y empieza a hacer un movimiento con la mano mientras el péndulo oscila muy delicado. Y cuando se acerca al aparato empieza a girar en dirección antihoraria. Esto agita a los miembros de la capilla, Luca incluido. Esto parece ser, Luca, según los libros, lo que los Garú llaman un fetiche. Es un elemento que ellos consideran sagrado de alguna manera. Puede ser un arma, puede ser simplemente un recuerdo. Estamos los vástagos muy lejos de entender cómo funciona la cultura y mucho menos las capacidades sobrenaturales del hogar. ¿Qué son? ¿Qué son? Uh-huh. Los Garú estos. Son hombres lobo. Ah, oh, fuck. Es una forma de llamar al hombre lobo. ¿De dónde sacaste esto, Luca? Te pregunta el primero que te recibió. Que vamos a llamar Gómez. Gómez, bien. ¿Dónde sacaste esto, Luca? ¿Es jodido esto? Sí. Nosotros no podemos tener esto. No. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Llamo a Ana? No. Como vos digas, Luca, pero se lo vas a tener que decir en algún momento. Siempre tengo que decir al final las cosas. Eso, tema mío, no te preocupes. Ordóñez está técnicamente al tanto. Pero Ordóñez es un ghoul. Sí, ya sé, pero por lo general Ana le pregunta cosas. Le dan mucha responsabilidad a ese pobre muchacho a veces. Lo que piensa en Ordóñez retorciéndose y... Sí. Ok. ¿Lo convertirán algún día? No estoy tan seguro que quiera. A veces quiere, a veces no quiere. ¿Viste cómo funcionan con los ghouls? Bueno. Esto, lo único que te puedo decir yo es que es... No sé, tíralo al río. Esto tiene que estar lo más lejos de la capilla primero. De la ciudad también. Como sos jerárquicamente superior a mí, no te voy a preguntar de dónde sacaste. Ni te voy a pedir ninguna explicación, ni voy a hablar con Ana. Ahora. No me pone cómodo que esté acá con nosotros. Por eso es que me lo voy a llevar, no lo voy a dejar. ¿A dónde te lo vas a llevar? ¿A tu refugio? ¿Estás loco? No, de nuevo, no hace falta que preguntes a dónde me lo voy a llevar. Tienes razón. Mejor que no sepas. Bueno. Luca lo envuelve con cuidado donde estaba y lo vuelve a dejar en su maletín.
¿Qué son esos dados? Antes que te vayas, Gómez se acerca a una de las estanterías y extrae una especie de folio más que un libro. Y de adentro saca una especie de página escrita a mano amarillenta. Esto es un ritual que oculta las propiedades sobrenaturales de las cosas. No sé cuán efectivo va a ser. Pero si en algún momento tenés que esconder esto, es lo más que te puedo ayudar. Bien. Gracias, Gómez. Antes de irme, la segunda pregunta. ¿Tenemos alguna especie de registro? No era referida a Víctor. Que yo sepa, no. Esas son cosas que suelen saber los antiguos, los que hace más tiempo que están. Lo único que sé, que imagino que lo sabe vos también, Luca, es que aquí en la capilla tenemos un par de vástagos en el Targo. De nuestro clan, por supuesto. Sí. Pero no. No sé si los otros clanes, los otros primogénitos hacen lo mismo, no. No sé si quiero saberlo, realmente. Bien, bueno. Gracias igual. Bueno, y con eso, Lucas se va a retirar. Hasta encontrarse con los otros dos. ¿Cuál es la cara con la que sale Luca de la capilla? Henry ya lo vio una vez así. Es casi la misma cara sombría que pone después de ver a Ana o cada vez que sale de la capilla, pero no es tan incómoda o como que busca escabullirse porque no estaba Ana. Pero esa es la cara, ese es el ánimo con el que sale. Con el que lo ven a este tremor. Carraspea. Bueno. Si dijiste algo, Pau, estás muteado. Pau pregunta, ¿y qué tal fue eso? Lucas, se tuvo un momentito antes de responder. Malas noticias. Para variar. Pero bueno, hablemos en el auto. Ok. Sí. Segundo. Me gusta esa frase. Malas noticias. Para ver. Es un buen comienzo. Bien. Bueno, Luca va a salir. Y los va a esperar, claramente tienen que salir con él. Al auto nuevamente, van a debatir algo más, vas a comentarles la situación. Sí, no, en el auto, Luca quería sacar primero que nada, como le sugirió Gómez, eso de la capilla. Esto es de los hombres lobo. Y ninguno de mis compañeros allá adentro parecía contento cuando lo identificaron, y es un peligro que lo tengamos. Me dijeron que me deshaga de él, que no pasó nada, pero ya hay gente que sabe que lo tenemos. Porque venía, bueno, con el cachorro. Y evidentemente nos vieron o nos siguieron o deben sentir la presencia de esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Prendemos fuego? ¿Lo devolvemos? No, ya saben quiénes lo tenían. Si lo hacemos, va a ser declarar la guerra directamente. Ok. Hay que entregarlo. Sí. Lo peor de todo es que nosotros no lo robamos. Esto diplomático. No se supo nada más del tipo este que no dijo nada. Era una de las cosas que teníamos que hablar con Ordóñez, pero nos
no estaba, no podía hablar. Sabemos que dejamos gente ahí para que en cuanto se despertara y estuviera en condiciones, nos hablaran, pero bueno. Igual estaba medio en las 5 de última, no creo que en un día se recupere, ¿no? No, es probable que estén manteniéndolo todavía estable. Bien, entonces, a la medianoche al jardín japonés para evitar una guerra. Llevando el pedazo de metal ese. Tienen un par de horas todavía para acomodarse. Saben dónde pueden obtener los materiales que necesiten. Saben incluso dónde conseguir refuerzos. Saben también que en este momento muchas de las autoridades no saben lo que está sucediendo. Que la autoridad más alta en el escalafón en este momento es Henry, que está al tanto de este problema. ¿Cómo van a intentar avanzar sobre esta problemática los reparadores? Y yo pensaba pedirle, o sea, evidentemente mis manos no alcanzan para pelear en la coyuntura actual, así que pensaba pedirle algo, o sea, no me gustaría ir a una reunión con hombres lobos. ¿Quién sabe cuántos van? Sí, ya sabemos de antemano que nos odian. Sí. Sí. Si hubiéramos quizás velado por la seguridad de su cachorrito. No, te puedo asegurar que creo que eso hubiera empeorado todo. Capaz que le pregunte. Yo no les preguntaría nada. A mí me gustaría saber qué, pero son... Vuelven a la inmobiliaria, se van a quedar ahí afuera. Luca va a revolver los bolsillos y va a volver a sacar el maletín y va en, de nuevo se escuchan ruiditos dentro de él y va a sacar una tarjetita y se la muestra a Henry. Capaz que podemos conseguir algo ahí. Y es el contacto que tenían en el puerto. Ah, sí. Jordón, y es que van, se podían conseguir cosas más, como dice Pau, de calibre. Pero bueno, hay que pagar. ¿Pagar plata? Se arrepintió de lo que iba a decir, me parece. Sí. No, no hay que pagar plata. Hay que pagar con vitae. Sangre. Sí, sí. Es que es un ghoul. Ah. Sí. Él tiene cosas. Nosotros las necesitamos. Mientras y hay vamos. Persona que todavía tiene que terminar de pagar el derecho de piso. ¿Me querés hacer pagar a mí? ¿Vos querés comprar cosas? Tenés que aprender a pagar por las cosas. Yo le quería decir a Ordóñez, porque Ordóñez me dijo que me las conseguía, pero... No, Ordóñez va a poder conseguirte nada más alguna especie de... Una navaja suicida, gracias. Sí, o una pistola como la que tengo yo, pero no, nada de eso sirve en absoluto. No. ¿Querés algo bueno? Tenés que saber pagar. Ordóñez puede conseguir cosas que se compran con dinero. Claro, ahí exactamente claro. Esa es la diferencia. O sea, si quiero una cadena gruesa, se la pido a él. Si quiero una trampa de oso... Claro, o sea, sí. Bien. Claro, o sea, cosas que podés comprar en internet se las podés pedir a Ordóñez porque básicamente él hace eso. Pero cosas un poquito ya más interesantes. ¿Con qué se pelea con el hombre? Es
que es que si se puede, no se pelea. Si no, vamos a, un, a una forrajería, compramos con suerte, con distancia. No. ¿Qué? Seguramente se pudra. Eso es una declaración de guerra total. Sí. Y le tiene una pelotita así. Sí. Se pudre. Creo que hay una historia vieja que dice de uno loco que hizo sí algo y... Sí, sí, no sos la primera persona. Es una moraleja. ¿No? O sea, está el que mató a Fran Ferdinand y después el que fue y un huesito de plástico lo apretó en el medio de un montón de dedo y se murió. Sí. Básicamente, sí. Sí, sí. Cientos de años los vástagos y los hombres lobo han estado en un conflicto abierto y nunca habíamos sabido exactamente por qué. Ahora sí. Sí. El juguetito. De plástico. Claro. Rechinante. Los reparadores entonces van a reagruparse. Sí. Para ver cómo enfrentarán la nueva. Esta reunión. Esta negociación, podemos decir. A la que van a ser sometidos, si les gusta la palabra. Van a utilizar este tiempo para conseguir elementos. Ah, sí. Y estudiar ese coso. ¿Vas a dedicar todas estas horas que te quedan a estudiar ese elemento, Luca? Sí, o sea, la última hoja que le dio para ver si puedo ocultarlo de alguna manera y que a ver si funciona que no nos rastreen hasta que nosotros vayamos al lugar y les voy a avisar a los otros dos. Bien. En este momento de preparación... Es un buen momento para que finalicemos nuestra sesión de hoy. Oh. Y la próxima vez veremos cómo se enfrentan a esta nueva amenaza ante la posibilidad de una guerra abierta con estos enemigos ancestrales. La ciudad de las flores no tiene un conflicto con los hombres lobos de hace muchísimo. Mirá vos. Quizás sea un gran momento de reavivarlo. Muchas gracias a todos por venir a escucharnos, a vernos. La verdad que me encanta leer el chat, me encanta ver cómo le prestan atención a estos vampiros increíbles que tengo aquí jugando conmigo. Queremos agradecerle particularmente a León, que está ahí atrás de todo, sosteniendo todo, excepto cuando se va a comer. bueno, queríamos recordar también que va a estar el diferido de este capítulo en nuestro canal de YouTube. En la semana que viene, durante la semana, acuérdense de dejar comentarios, darle like, compartirlo, que nos ayuda muchísimo. Y además nos encanta que lo vean y nos encanta que reaccionen al mismo. Y si quieren enterarse de más cosas sobre la taberna de rol, por supuesto, estamos en las redes y ahí vamos a ir actualizando todas las novedades que tenemos de nuestras aventuras en el rolcito. No, me hablaron por la cucaracha. Ahí ya entendí, ahí está, no había escuchado, perdón. También agradecerles a todas las suscripciones que volaron hoy, que estuvieron regalando, la verdad que nos ayuda muchísimo y la verdad que lo agradecemos un montón porque, sí. Nada, la verdad que es puro amor. Así que agradecerles de todo corazón a tanto las participaciones como bueno, sus regalados, como todo, la verdad que participar también con la llamada, con las disgracias, la verdad que es hermoso jugar así. Así que bueno, hasta la semana que viene los dejamos y nos veremos el viernes que viene con más el Jardín de los Presentes en la Taberna de Rol.